Muy buenas, agentes, bienvenidos a vuestro canal. Soy Valitor y hoy os traigo un gameplay PvP, ¿vale? Una partidita, una serie de partiditas en PvP con compañeros, con amigos, en este caso del clan en el que yo estoy. Y también os voy a mostrar, pues, la build que yo estoy usando ahora mismo en PvP, que es mejorada, una build que ya expuse en otro vídeo anteriormente, pero que obviamente la he mejorado un poquito, ¿vale? Por diferentes razones que también, pues, ahora voy a comentar. Bueno, la build mía está hecha alrededor de la portadora del águila, el mejor arma que existe ahora mismo para PvP, con diferencia que no significa que uno no pueda ir a PvP con otro arma, no pueda divertirse con otro arma y no se lo pueda pasar bien igualmente, también. Y puede ser también muy OP y puede ser un jugador muy bueno y hacer, digamos, unas buenas partidas o muy buenas jugadas en PvP con otra build que sea de ametralladora, de subfusil, de lo que sea. Pero en este caso vamos a hablar de esta, de la build de portadora del águila. Precisamente como llevo la portadora del águila, he elegido en este caso la especialización de francotirador. La portadora del águila, si cogemos cualquier otra especialización que no sea en principio la de francotirador, vamos a tener que el arma nos hace mucho así, ¿vale? Y vamos a tener que compensarlo con el control o con el mouse en todo momento para tener más puntería. Es decir, tiene un retroceso como hacia arriba. En el caso de llevar la especialización de francotirador, este retroceso ya no existe, ¿vale? Prácticamente lo elimina. Y con lo cual es mucho más cómodo y haces más daño. ¿Por qué haces más daño? Porque aciertas más balas. Porque no todo es sumar 2 más 2 y sumar daño. Si yo voy a acertar más balas, voy a hacer más daño, sí o sí, ¿vale? Si el porcentaje mío de éxito en dar con las balas, pues es mucho mayor. Eso es lógico, ¿no? Como decía, la build de la especialización de francotirador, pues tiene esto de aquí, aumenta la estabilidad del arma un 30% y reduce el retroceso y acelera la reactividad de objetivos. Este es, digamos, este es el punto que nos hace mejorar bastante en este caso con la portadora del águila. Además, pues pueden tratar de beneficiarse de otras cosas que tiene la granada cegadora, pues la pueden usar también en PvP, etcétera, ¿vale? Pueden tratar de beneficiarse de otras cosas que tienen en este caso, pues estar a cubierto, genera balas, ese tipo de cosas que tiene la especialización de francotirador. Vamos a ir a la build directamente. Bueno, la build, esta de ahora, es una que tiene 482.000 de armadura y 104.000 de salud. Es una 3.11.5. Podría tener incluso más de armadura, hasta casi 490 y pico, casi 500.000, metiendo mochilas que todavía tienen un poquito más de armadura. Lo que pasa que perdería realmente sería por llevar un modificador más de los azules, pero perdería uno de los de electrónica. Si pierdo uno de electrónica, pierdo la observadora, ¿vale? Algo que no quiero perder. Definitiva, vamos a ir a explicar un poquito la build rápidamente para luego pasar directamente al gameplay. El chaleco que estoy llevando en este caso es un Alp Summit Armament que lleva un 20% de aceleración de habilidades. En este caso tiene 35.000 de armadura más 25% de armadura más 10% de armadura, ¿vale? O sea, como ven, tiene bastante de armadura. Como en el chaleco yo decidí anteriormente, en las otras builds yo llevaba daño, decidí sacrificar, digamos, el daño que tiene el chaleco en beneficio de obtener más armadura, porque es ahora lo que se, no es lo que se lleva, es que funciona muy bien, ¿vale? Quitando modas y quitando tonterías, ahora mismo lo que funciona mejor en PvP es llevar un índice de armadura alto. No es tan importante subir el daño como subir la armadura. Aunque también, y quiero insistir, la mejor build es la que uno le divierte, la que uno crea que es mejor y con la que uno se sienta mejor, ¿vale? Eso también quiero dejarlo claro. Bueno, como no llevo eso en el chaleco, pues este chaleco sí que me permite llevar un modificador, que en este caso llevo uno, que me da 6% de daño, porque da daño de arma, daño de armadura y daño de reflejo alto. Por cierto, yo en muchos vídeos decía que el máximo nivel de modificador era 6. Y encontré uno de 7 hace poco. No sé si se lo puedo enseñar. Vamos a ver. Encontré uno de 7. Lo que pasa que es de ametralladora, ¿vale? Este de aquí no, este es de 6. Este es de 6. A ver si lo tengo por aquí, el de ametralladora. Este, fíjense. Ah, no, perdón. Este también es de 6, que tiene la mira de rifle. Este es bien.
2 de daño de armadura, 4 de ametralladora ligera y 1 de daño de arma. Sumen, son 7, un 7%. Este es el modificador más alto que he encontrado de daño de arma, en este caso para ametralladora, para hacer una build de ametralladora, ¿vale? Eso se lo comento a nivel anecdótico. Este sería el chaleco. Y en principio, la marca es importante porque vamos a usar pulso, vamos a usar electrónica, pero lo más importante es toda esta armadura tan brutal que tiene, ¿vale? 35, casi estamos a los máximos. El máximo de aquí sería 30, el máximo de aquí sería 40 y algo, 40 y poco, y aquí pues el endurecido que nos da 10% más de armadura. En esta build no tiene que faltar una pieza, obviamente, como vamos a llevar la portadora y es un rifle de asalto, una pieza que sea Fenris Groove que nos dé el 10% de daño de rifle de asalto, ¿vale? Además, lleva un altísimo nivel de salud, que nos lleva a 104 de salud, y también lleva potencia de habilidad, ¿vale? En este caso, el hecho de llevar 10% de daño de es totalmente... que da igual, vamos, que no importa, que hubiera sido mejor incluso llevar devastador, ¿vale? Hay otras por aquí, por ejemplo, que bajaríamos la salud, pero también bajaríamos la armadura. Es que esta la tengo, porque fíjense en el daño, perdón, en la armadura básica que tiene, 34. Cualquiera de las otras que miren por aquí, hay alguna que tiene, esta tiene 33, por ejemplo, esta la podríamos usar, perdería 2000 de armadura, pero perdería una burrada, en principio, de salud. Por el hecho de llevar devastador, y además esta está recalibrada en el devastador, ¿vale? Entonces, en principio, punto de mejora en esta build, sí, conseguir una igual de armadura, pero que en vez de esto tuviera, por ejemplo, si tuviera devastador, sería perfecto. Si tuviera devastador, porque ese 5% de daño, pues no viene bien. Pero insisto, es una build más defensiva que de ataque, y por lo tanto no es estrictamente necesario subir tanto el daño. Bueno. Esto sería, como digo, la pistolera. En el caso de la mochila llevo, en este caso, una Murakami, que como saben, da salud. Llevo dos piezas Murakami, con lo cual tengo también un 10% de protección ante peligro. La otra pieza Murakami, que llevo en este caso, es la máscara, que ahora la veremos. Ese 100% de protección ante peligro también nos viene muy bien porque lanza muchas granadas. Ahora lo verán en el gameplay. Ese 10% nos va a proteger, sobre todo, de las granadas que nos lanzan, ¿no? De todo lo que es protección ante peligros, que básicamente son granadas, explosiones y cosas de estas. Esta en concreto tiene un 18,5% de armadura, más un 15 aquí de armadura, más el endurecido, ¿vale? Y de paso, pues tiene un 2,5 de arma. Tengo otras mochilas, que como ven, aquí esta que usaba antes, pero pierdo, fíjense que pierdo armadura, me quedo en... Con esta me pierdo un poquito de armadura, pero ganaría, digamos, bastante en daño, ¿ok? En daño, pero estaríamos perdiendo como 14.000 de armadura. Es una opción. Digo, bueno, voy a incrementar el daño a 11, de que lo tengo en 2,5 a 11, y llevarlo. Pero en principio, a mí esta que estoy mostrando hoy me está resultando bastante eficaz. Me gusta bastante, ¿vale? Está bien en general. O, bueno, pues siempre hay otras opciones que podemos encontrar aquí, como esta. Esta que también tiene armadura, etcétera. Pero en principio la mejor que yo encontré es esta. Además, tiene un talento que es salvoconducto que no viene mal tampoco. No lo busqué, porque buscaba más una mochila que tuviera mucha armadura, pero encontré esta, que aparte de endurecido, que si lo buscaba, importantísimo tenerlo endurecido para incrementar esos porcentajes de armadura, el salvoconducto, que ya saben que matar un objetivo con cero bonificación de 150% a los efectos curativos y de reparación y tal. En definitiva, pues es también un talento, porque ahí en esta mochila además, pues tiene un modificador de electrónica que me conviene para llevar 5 modificadores, y con esto pasamos a la mascarilla, que es la segunda, la máscara es la segunda Murakami, ¿vale? En este caso también lleva salud y lleva, en este caso, aceleración de habilidades. Podría hacer que en vez de aceleración de habilidades llevara más salud, también sería una opción bastante interesante, ¿vale? Hay muchas máscaras que pueden llevar eso. Yo necesito llevar una que lleva electrónica, pero por ejemplo esta Gilaguar que vemos aquí, ¿vale? Esta Gilaguar, pues también podría valer en un momento dado. Esta Gilaguar, ¿vale? También podría ser una máscara que podría valer. Otra cosa por la que llevo esta máscara es por la observadora, digamos, el talento observador, que como saben, ya lo he dicho en muchos vídeos, lo repito para aquellos que no hayan visto vídeos míos anteriores, el daño del arma provocado a los enemigos marcados con un pulso aumenta un 20%. Vamos a usar pulso, porque nos gusta usar pulso, porque detectamos dónde están los enemigos en la zona oscura, y me gusta y me viene muy bien, pero además porque nos va a dar un 20% de daño, ¿vale? Y por esa razón vamos a llevar la observadora, que requiere 5 o más de electrónica, ¿ok? 5 o más de electrónica,
y que bueno, esa era la máscara que lleva. Requiere 5 más de electrónica y que en definitiva nos da eso. Si nos vamos a las habilidades, ya de paso veamos el pulso, ¿vale? Yo tengo el pulso ahora mismo, este en concreto lo tengo con potencia de 1007 y tiene un 153% de aceleración de habilidades, ¿vale? Debería intentar meter esta, pero todavía me queda poquito. Bueno, el caso es que tenemos el pulso prácticamente cada 13,5 segundos y dura 10 segundos y tiene un radio de efecto de 50 metros. Está muy bien, sobre todo si tenemos en cuenta que el enfriamiento del pulso comienza a los 3 segundos, ¿vale? A los 3 segundos comienza el enfriamiento. Eso significa que 3 segundos después de lanzarlo, y dura 10 segundos, empieza a enfriarse. Es decir, cuando quedan 7 segundos de duración, ya se empieza a enfriar. Entonces, si tarda 13 y medio, 7 segundos, pues más o menos lo tengo el pulso cada 6 segundos, 6 segundos y medio, ¿vale? Tenía el pulso, con lo cual es mucho, es muchísimo. Está muy bien el pulso en PvP de ese nivel, ¿vale? Eso para ver el pulso y ese incremento de daño y de jugabilidad, porque insisto, a mí el pulso me gusta mucho jugarlo. En los guantes, pues vamos a llevar unos de rifle de asalto 12%, que es el máximo, también va a llevar salud, y van a llevar compensación. El mejor talento que existe, si no vas a crítico, es este, en principio los guantes, porque te da un 15% de daño adicional al arma ya de una, pum, te da ese dinero, perdón, te da ese dinero, iba a decir yo, te da ese daño, si estás por debajo de ese 20%, que si no vas a crítico no lo vas a tener, ¿vale? Ese 20%. Y este daño, y también esto lo he dicho alguna otra ocasión y quiero repetirlo, no aparece aquí, no aparece en el daño máximo que te hace el arma, no aparece sumado, ¿vale? Hay que sumarlo mentalmente, ¿vale? Y es un 15% adicional que da la compensación, ¿vale? Un excelente talento en mi caso, lleva además unos Gilawar, que como llevo dos piezas, pues me da armadura total y también me da protección ante peligros, buenísimo para granadas, todo eso te endurece bastante. Me podría convenir llevar el tercer Gilawar, por darle un 15% de pulso, estoy en ello, ¿vale? Porque tengo una máscara que me puede valer para ello, estoy en ello, ¿vale? Lo que pasa es que al mejorar el pulso perdería algo de vida y no sé si me conviene. Eso son los últimos retoques que uno le va dando a la build, que es a gusto del consumidor, es a gusto de la build que uno se vaya haciendo, ¿no? Esos pequeñitos detalles últimos que va haciendo. La build tiene una esencia, tiene un alma fundamental, que es vamos a meter mucha armadura, vamos a conservar algo de daño porque llevamos el águila, vamos a ser estables, vamos a tratar de acertar lo más posible con el arma, teniendo toda esa defensa. O sea, digamos que esa es la esencia o el alma de la build. Luego ya hay retoques o que uno le da a gusto, pues obviamente cada uno. Las rodilleras es una pieza también fundamental para generar armadura dentro de la build. Después del chaleco y después de la mochila es la que más armadura nos va a dar. Y sobre todo si usamos una Gilawar que tiene en total entre atributos y modificadores tres escudos, ¿vale? Tres escudos estupendos que nos incrementan muchísimo. Si además tratamos de buscar unas rodilleras que tengan ya de base 30, ¿vale? Porque no es fácil, hay muchas rodilleras, como ven, todas tienen menos, que tengan ya de base 30k de armadura, pues todavía mucho mejor, ¿vale? En este caso, llevo paciencia. Podemos llevar otros como este, podemos llevar camuflaje que también funciona bastante bien. No es estrictamente necesario, como digo, paciencia, podemos llevar cualquier otro. A mí me han tocado, entre las recalibraciones que he hecho y tal, me ha quedado con paciencia porque lo buscaba de 30 casi tal, y fenomenal, estoy muy contento, ¿vale? Si me hubiera tocado con camuflaje también estaría muy contento, si igual, incluso me hubiera tocado incluso con potencia de habilidad, ¿por qué no? También está bastante bien, ¿vale? Son esos de retaques o esos retoques, perdón, esos detalles finales que uno le va poniendo a la vida, ¿vale? En definitiva, esta sería la build. Como digo, puntos de mejora es esto, el daño élite. Pero bueno, en zona oscura también nos puede ayudar, porque los enemigos de los lugares emblemáticos pues son también de élite, ¿no? Y les vamos a hacer más daño en un momento dado, pues también. O sea, no es que no ayude, pero obviamente, si hablamos estrictamente de PvP, no ayuda. Hay que buscar más el talento devastador. Y bueno, y quizás algún puntito de mejora todavía. Yo creo que se podría llegar la armadura casi a 500.000 con algunas mejoritas, pero ya son mejoras muy exquisitas que se pueden hacer en la build. Yo llevo como arma secundaria, por decirlo ya de paso, pues llevo una Model 700, pues porque me interesa tener un arma también que pegue un poquito de lejos y tal, o a veces puedo llevar la SVD. Como llevo la especialización, además de francotirador, pues hombre, ayuda a llevar un arma francotirador que en un momento dado en PvP pues te puede ayudar bastante.
En la pistola pueden llevar cualquier talento que de manera pasiva les ayude. Yo llevo uno de francotirador que se llama superposición, un talento que ha cambiado mucho en estos meses, ¿eh? Porque antes tenía otros parámetros este talento, pero ahora lo que hace es que mientras esté enfundado ganas un 5% de manejo de arma. Viene muy bien para la portadora de águila. Pueden llevar cualquier otra que les dé beneficios pasivamente, ¿no? Como puede ser esta picaresca, que le da resistencia al enredo. Sí, se están usando mucho las granadas de espuma también en equipos bien conformados que hay en PvP y pueden ser inmunes durante 5 segundos al enredo. Esa tampoco viene nada mal, ¿vale? También es bastante útil. Yo sí veo, yo tengo varias pistolas por aquí guardadas en el alijo. Si veo que la tengo, bueno, esa es la de pared. En fin, lo importante es que si tú ves que estás jugando contra un equipo que está utilizando esa granada, pues te cambias la pistola a la pistola que resiste la espuma, que resiste el enredo, y así vas a tener un punto de mejora, un punto a tu favor, digamos, en esa batalla, ¿no? En esa batalla que vas a tener. Bueno, esta es la build, que ahora vamos a poner un gameplay que se grabó el día de ayer con compañeros del clan. Un saludito a Alejo, a Lean, a Lucar, muy grande, un saludito muy grande a ellos que estuvieron conmigo jugando. Y quiero que se fijen no solo en las muertes, el daño, todo eso es importante, pero fíjense también en la resistencia. Sigue siendo de Division en PvP, les guste más o les guste menos el PvP de Division, sigue siendo tiene un componente importante táctico. Entonces, ese componente importante táctico tiene que saber manejarlo teniendo una build que además de hacer daño, va a tener una importante defensa, porque yo en el arma tengo, ¿dónde está aquí? 24,7 de daño. Podría tener muchísimo más de 30, o sea, de cash de daño en el arma y más, o sea, 30 y pico, si yo hubiera ido en vez de armadura a daño, pero después de probar una build con daño y después de probar una build de armadura, en mi caso, y a mí me satisface y me gusta mucho más, y juego mucho mejor con esta build, con una build de defensa, porque sigo haciendo mucho daño, ¿vale? Sigo reventando a mucha gente, pero además aguanto muchísimo, no me matan a la primera. En este gameplay, no sé si llegarán a ver, hay escenas en las que nosotros nos enfrentamos también a un señor que lleva una build muy buena, muy creativa, que usa una mina arrastradora, ¿vale? Que hace muchísimo daño. De hecho, mata a gente isofacta, la mata, lleva la especialización de mina, concretamente, a ver si la podemos ver, lleva esta, creo que es la mina arrastradora, la explosiva, la que es solo una, la lleva y la lleva muy subida. El hombre es de papel, o sea, una vez que lo tocas lo destrozas, pero yendo en grupo y manteniéndose atrás y lanzando esa mina, a veces la lanzaba y nos reventaba a dos de golpe. A mí no, ¿por qué? Porque yo tengo una armadura elevada, luego me curaba y listo, me hacía mucho daño, sí, me quitaba tres cuartas partes de la armadura, pero aún así yo me mantenía, me curaba y podía seguir luchando. O sea, todo muchas veces va a depender siempre de contra quién nos enfrentemos. También es bueno llevar varias builds y viendo contra quién nos estamos enfrentando, pues usar una u otra, ¿no? Decir, bueno, pues se está dando un juego más de sniper, voy a cambiarme a la Nemesis, o se está dando un juego más de este tipo o de este tipo. En fin, espero que les guste el vídeo, un saludito, todas las recomendaciones que quieran hacerme las agradezco siempre mucho, un saludito, chao.